Bien, buenas tardes. Vamos a esperar un momentito que se unan todos los que vayamos a entrar ahorita temprano, sobre todo porque un compañero que está en la sala de espera del inicio, que todavía no entra, sigue, le sigue ahí cargando. Vamos a dar un ratito para eso. Okay, creo que ya. Bien, entonces vamos a ir comenzando. Primero, la guía de ejercicios se la voy a tener lista hoy en la noche para que ya vayan trabajando. Van a hacer 6 o 7 ejercicios. Todavía no decido si agregar un último o no. Y así van a hacer prácticamente todas las partes. Van a ser entre 6 el máximo 7 ejercicios cada semana y a partir de ahí pues los van juntando todos y pues vamos a entregarlos para fecha de examen. Entonces, y pues de ahí les voy a dar otro detalle más. Por ejemplo, voy a estar asignando un puntaje extra sobre la tarea si se entrega en látex, por ejemplo, dado que esa es una competencia que si bien no está contemplada para una clase en específico, pero que es necesario irla desarrollando en la carrera. Entonces, aprovechando que en teoría el curso es inicial de la carrera, pues entonces, si alguien quiere empezar a experimentar o ya tiene experiencia usando látex, pues voy a estar asignando un puntaje extra si la presentación de la tarea es en ese formato. Entonces, es una motivación extra. Entonces, ya lo voy colocando los detalles. Hoy lo que vamos a estar trabajando es, vamos a ver, listo. Hoy vamos a estar trabajando, bueno, entre hoy y mañana vamos a estar trabajando con normas vectoriales y matriciales. Entonces, hoy vamos a estar trabajando con esto. El día de hoy lo vamos a dedicar principalmente a las normas vectoriales, algunas propiedades importantes de ellos. Y el día de mañana vamos a estar trabajando con las matriciales. Entonces, empecemos definiendo qué es una norma vectorial. Entonces, una norma viene a representar de alguna manera una distancia entre vectores. Entonces, una norma vectorial sobre CN, sobre nuestro espacio vectorial, donde nuestro espacio de vectores, es una función que usualmente se denota así, con una especie de doble valor absoluto. Y pues es una función que toma vectores de CN y lo que nos devuelve es un número real positivo, incluyendo el cero. Entonces, si no queremos restringir tanto el codominio, podemos dejarlo simplemente como reales. Pues el codominio no tiene que ser necesariamente el rango de la función. Pero en sí, lo que vamos a observar en las propiedades a continuación es que esta norma lo que nos devuelve son números reales positivos o puede ser cero en un determinado caso. Entonces, una norma vectorial va a ser una función que cumpla esto o definida de esta forma si cumple lo siguiente. Entonces, primero, la norma de un vector X siempre es positiva, siempre que X sea distinto de cero. Y también tenemos que, y esto a veces se suele colocar como una segunda condición, pero
en otras literaturas como la de que estamos utilizando se escribe en la misma, tenemos que la norma de un vector X es igual a cero si y solo si X es igual a cero. Y con si y solo si, a lo que nos estamos refiriendo es que la única forma en la que esto ocurra es esto, y en esencia eso. Y pues obviamente que si X es igual a cero, entonces esto se cumple. Entonces, tenemos eso, que si el vector X no es cero, entonces la norma va a ser un número positivo, y en caso de que sea cero, la norma va a ser igual a cero. Y si llegamos a estar en la situación de que la norma de un vector es igual a cero, nuestra conclusión sería que el vector que está dentro de la norma es cero. Entonces, ¿qué otra propiedad tiene que cumplir una función de este tipo para que sea norma? Pues que si nosotros tomamos un escalar alfa y lo multiplicamos por un vector X, esto tiene que ser exactamente igual al módulo o el valor absoluto en caso de que este fuese real del escalar o la constante multiplicado por la norma del vector. Esto es para todo vector X y para cualquier escalar alto. De cierta manera, uno podría simplificar estas dos de alguna forma, o por ejemplo, por lo menos esta de aquí, se podría obviar de cierta manera con esta propiedad de aquí. Porque si nos ponemos a revisar un poco, si alfa fuese 0, entonces aquí tendríamos 0 y aquí afuera tendríamos 0. Y pues si nosotros tuviésemos habría que revisarlo un poquito mejor, pero sí, esto se puede omitir de cierta manera con esto de aquí, pero igual le ponemos énfasis en la definición. Entonces, simplemente sería una definición equivalente. Ok. Y la última, y no menos importante de las propiedades, es que se tiene que cumplir esto, que la norma de una suma de vectores tiene que ser menor o igual que la suma de las normas de los vectores. Entonces, que esta norma de aquí, la suma de X más Y, tenga una norma menor o igual que la suma de las normas de cada uno. Eso se puede analizar muy rápidamente con un pequeño dibujo de vectores en R2. Entonces, si nosotros tenemos que este es un vector X y este es nuestro vector Y, pues entonces este de aquí sería el vector X más Y. Y pues como les había comentado, estas normas vienen a representar una especie de longitud. Entonces las distancias de este triángulo que se forma aquí serían norma de X, norma de Y y norma de X más Y. Entonces, pues, la norma de X más Y por la desigualdad triangular, tenemos que esta distancia va a ser menor o igual que la suma de estas dos. ¿Y por qué admitimos que pudiese ser igual? Porque es posible que estos vectores X y Y sean colineales, es decir, que vaya uno después del otro, es decir, que se cumpla esta situación. Que el vector X sea este y el vector Y sea este. En este caso, X más Y lo voy a dibujar encima solo para nodo, para que se vea, pero en sí el vector X más Y sería este de acá. Y en ese caso se cumpliría la igualdad. Entonces, y obviamente si alguno de estos vectores fuese cero, también se cumpliría la igualdad. Entonces nosotros lo que tenemos es que esto se cumple, vaya menor o igual, para todo par
de vectores X y Y en C. Y esta, como les decía, se conoce como desigualdad triangular. Bien, entonces, además de, bueno, estas son las propiedades que definen una norma. Es decir, lo mínimo que pedimos para estar seguros de que una función de este tipo es una norma son estas tres propiedades. Sin embargo, una vez que ya sabemos que es norma, pues nosotros podemos comprobar las siguientes propiedades. Podemos comprobar que primero, que la norma de menos x es igual a la norma de x. Eso se obtiene sencillo haciendo algo con la propiedad 2 de la definición de norma. De ahí, nosotros también podemos comprobar que la norma de x menos la norma de y es menor o igual que la norma de x menos y. Esto de aquí se puede comprobar con la desigualdad del triángulo, colocándolos de manera adecuada. Hay que utilizar esta desigualdad triangular de aquí. En lugar de X y Y, colocar algunas expresiones y pues luego hacer un pequeño despeje también para que aparezca este negativo. Entonces, alguno de estos tendría que mandarse a restar de cierta manera y habría que modificar algunos de los vectores que aquí aparecen. No les estoy dando directamente cómo hacerlo porque esto va a ser parte de la segunda parte de la tarea que voy a intentarla tenerla lista antes del viernes. La segunda parte, la primera la voy a tener lista hoy, la segunda antes del viernes, preferiblemente. Y pues este va a ser uno de los este va a ser uno de los ejercicios, comprobar estas dos propiedades, que no es muy complicado. Entonces, bueno, ya vimos unas cuantas propiedades, vamos a hacer un poquito más tangible el tema, enumerando algunas de las normas vectoriales y de hecho las que más nos interesan. Entonces, algunas normas vectoriales. Bien, entonces, para las siguientes normas vamos a tener en cuenta que tenemos un vector X que está de esta forma. X1, X2, hasta XN. Transpuesto solo para seguir la convención de que los vectores son vectores columna. Entonces, bueno, las tres normas que vamos a estar definiendo. Primero, la norma 1, que la vamos a identificar con el mismo símbolo, pero agregándole un 1 aquí. La norma 1 va a ser simplemente la suma de los módulos de cada uno de las entradas del vector X. Digo módulos porque perfectamente pueden ser complejos en caso de que sean reales, solo son los valores absolutos, y en caso de que sean positivas las entradas, sería simplemente la suma. Entonces, esto se definiría como una norma, y esto, de hecho, vamos a comprobar que es una norma para mostrarles cómo se comprobaría que algo es norma. Entonces, esta, conocida como norma 1, o norma suma, pero yo usualmente yo le he escuchado como norma 1. Entonces, está definida de esa forma. De aquí tenemos la norma 2, que esta ya la hemos visto cuando definimos la noción de distancia de vector, la vimos, pero ahora vamos a expresarla como norma y no solamente como una noción de distancia. Entonces, okay. Va a ser la raíz cuadrada del módulo de la primera entrada más el cuadrado del módulo de la segunda entrada y así hasta el cuadrado del módulo de la enésima componente y a todo esto le tomamos una raíz cuadrada. Esta es conocida como la norma 2, norma euclídea, es la más utilizada comúnmente.
Y pues bueno, también se puede comprobar que es una norma. Y por último, tenemos esta otra norma, que es norma infinito, que es simplemente el máximo para los i, o sea, el máximo sobre i de los módulos de x, y. Entonces, la entrada que tenga el módulo más grande, entonces ese módulo va a terminar siendo nuestra norma infinita. Y vamos a verlo con un ejemplo, cómo calcularlos, solamente para que tengamos una noción más o menos clara de por qué se pueden o para qué tener varias normas. Entonces, como les decía, las normas se pueden interpretar como distancias y pues el tener distintas normas podría entenderse como tener diferentes unidades de medida, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, esta norma 1 podría interpretarse, o sea, solamente es una analogía, no es algo directo, como por ejemplo medir distancias en kilómetros. Esta norma 2 podría ser como medir distancias en millas. Y este de aquí podría ser como medir distancias en años luz o parsecs. Y pues sería esa idea. Podemos medir de alguna manera las distancias utilizando diferentes normas. ¿Y cuál es el objetivo de tener varias? Pues que usualmente las normas las utilizamos para medir distancias entre vectores. Y nosotros lo que solemos querer es que esas distancias entre vectores se vayan acercando a cero. Entonces, en algunos casos es más sencillo analizar esa tendencia a cero con norma infinito, por ejemplo, y en otros casos, pues es más sencillo analizar esa tendencia a cero con la norma 1 o con la norma 2. Entonces, ese es el sentido. Ok, ahora otra norma vectorial, esta no la vamos a estar utilizando tanto, pero como ya estoy hablando un poco de normas, se la voy a mostrar y quienes lleven espacios normados van a revisarlas más a fondo. Aquí simplemente se las voy a mostrar por cultura general. Entonces, en general, ustedes pudieron observar que hay una especie de relación aquí entre la norma 1 y la norma 2, ¿verdad? En la norma 1 aparecen estos elevados a la 1, en la norma 2 aparecen estos módulos elevados a la 2. Entonces, en general, nosotros podemos definir una norma P si P es mayor o igual que 1. Y tenemos que la norma P, o también llamada norma de Hilbert, aquí voy a escribirlo bien para que se entienda, es una O con diéresis del alemán de Hölder. Entonces se define como no sé si alguien va a participar porque se escucha bastante distorsionado el audio, no se logra entender. Entonces se define como esto. La norma del vector X, la norma P, es igual a cada uno de los módulos de las componentes del vector elevados a la P. Hasta Xn módulo elevado a la P. Pero toda esta suma va a ir elevado a la 1 sobre P. Eso explica la razón de esta raíz cuadrada, porque es 1 entre 2. ¿Y aquí por qué no hay nada? Ah, porque es 1 entre 1. Y pues aquí vale la pena aclarar de que aunque aquí solo hemos utilizado dos normas P con P entero, no necesariamente tenga que ser P un entero. P puede ser cualquier real con tal sea mayor o igual que 1. Entonces puede haber una norma
tres medios, una norma pi, podría haber, sin ningún problema. Pero recuerden que al final lo que buscamos es la utilidad. Entonces, si la norma pi, por ejemplo, no fuese útil en algún problema en específico, la podemos utilizar. De caso contrario, pues no hace falta complicarlo. Entonces, bien, usualmente cuando uno prueba que ciertas normas son realmente normas con las propiedades de arriba, el paso que más suele costar es el de la desigualdad triangular. Entonces, en el caso de la norma P, que es esta de aquí, no la vamos a probar en esta clase. Seguramente lo analicen en espacios normados o, dependiendo del enfoque, pudiese ser en análisis matemático. Pero el caso es que para comprobar esto se utiliza una desigualdad bastante común en esta área de normas que se conoce como la desigualdad de Minkowski. Entonces, les dejo el nombre solo por si la quieren investigar, pero no la vamos a, no va a ser de importancia en la clase. La desigualdad es desigualdad de Minkowski. Ok, entonces, listo. Aquí tenemos esta aproximación a normas. Entonces, lo que vamos a hacer primero es comprobar que esta norma de aquí, la norma 1, es una norma. Y así ustedes toman nota de cómo comprobar cuando una función dada de esta forma sea una norma. Entonces, permítanme solo, quiero empezar aquí al lado. Porque me he estado fijando que en las pizarras que le subo no se mira muy claro toda la pizarra, porque lo que ven ustedes es exactamente esto. Cuando la exporto, lo que queda es exactamente esto. Permítanme. A ver. Sí, esto. Por ejemplo, aquí se ve más o menos bien porque no he seguido mucho hacia abajo. Pero si continúo más abajo, entonces se vuelve cada vez menos legible. Entonces voy a intentar seccionarlo de manera adecuada, como para que esto se vea en una sola página, por decirlo así, y esto sea otra. Entonces, bien. Entonces, lo hace como un pequeño ejercicio. Compruebe o podríamos decir también demuestre. Que la norma 1 es una norma. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Hay que verificar las tres propiedades que definen una norma. La primera, y la vuelvo a colocar para que las repasemos, es que la norma de cualquier vector va a ser mayor que cero siempre que el vector sea distinto de cero. Y esto otro, que la norma va a ser igual a cero si y solo si el vector es igual a cero. Entonces, okay, primero, la primera parte es que la norma va a ser positiva si el vector no es cero. Entonces, sea X un vector en CN que no sea el 0, lo podemos escribir así. Entonces, la norma 1 de X, bueno, antes de ahí, entonces, como X no es el vector 0, entonces existe alguna de sus componentes, alguna x y, que sea distinto de cero. Tiene que suceder. Si no, si todas fuesen iguales a cero, entonces sería el vector cero. Pero como no lo es, entonces existe alguno que no es cero. Por lo que el módulo de esa entrada, de esa componente,
va a ser positivo. Ahora, así, tenemos nosotros que la norma 1 del vector X es igual a esto, según la fórmula que se nos especificó. Y pues toda esta suma, no sabemos cuánto da, pero sabemos que es mayor o igual que el módulo de XY. ¿Por qué? Porque este XY es alguno de estos términos. Y todos y cada uno de ellos son mayores o iguales que cero, por ser módulos. Entonces, no sé si hay alguno de estos que sea mayor que cero también, pero por lo menos este XY. Sé que está en esta suma. Por lo tanto, esta suma es mayor que esa. Y esto, lo que acabamos de ver, es que es mayor que cero. Así que uniendo los extremos, tenemos que x1 es mayor o igual que cero, siempre que x no sea cero. Ahí tenemos la primera parte. Todo esto que hicimos fue para comprobar que X es mayor que 0 siempre que sea distinto de 0. Ahora vamos a comprobar esto. Entonces vamos a comprobar que X, la norma del vector X es igual a 0 si y solo si X es igual a 0. Entonces hay dos cosas que hacer aquí. Primero, si X fuese igual a 0, entonces nosotros tenemos que XY va a ser igual a 0 para todo Y. En otras palabras, que cada una de sus componentes, cada una de sus entradas son iguales a 0. Luego, la norma 1 del vector X es igual a esta suma. Módulo de x1 más módulo de x2, así está módulo de xn. Pero cada uno de estos son 0, así que tengo el módulo de 0 más el módulo de 0 más, y todos son módulos de 0. ¿Y cuánto da el módulo de 0? Pues da 0, ¿verdad? Y 0 sumado con 0 cualquier cantidad de veces sigue siendo 0. Entonces, esta es una parte. Ahora, recíprocamente, si la norma 1 de algún vector X es 0 para algún vector X, entonces lo que nosotros tenemos que comprobar es que en realidad ese X es 0. Entonces, para resumir, lo que estamos haciendo es que si X es 0, es verdad que la norma de X es 0. Y ahora lo que estamos verificando es que si la norma hubiese dado 0, entonces yo podría concluir lo que había supuesto al principio, que es esto. En eso consiste comprobar ese sí y solo sí de ahí. Hacer estas dos comprobaciones. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Y tenemos que la norma 1 del vector X, la fórmula que se nos dio es esto. Xn, esto es igual a 0. Ahora, nuestra conclusión debería de ser de alguna manera que todos estos son 0. Pero ¿cómo lo aseguramos? Bueno, entonces hacemos un pequeño análisis. Si alguno de los XY no fuese cero, ¿qué pasaría con el módulo? Entonces, este módulo sería mayor que cero. Por lo que, y aquí voy a usar unas siglas del inglés que ayudan a resumir bastante, pero en sí lo que decía, por lo que el right hand side
de la ecuación esta, o sea, perdón, en este caso sería left. El left hand side, o sea, la parte izquierda o el lado izquierdo o el lado de la mano izquierda de la igualdad, o sea, esto de la ecuación. Sería positivo. Entonces no podría ser igual a cero. No se podría cumplir la igualdad. Si el lado izquierdo es positivo, entonces no puede ser igual a cero. Así que no es posible que alguno de estos sea distinto de cero. Por lo que todos los x y deben ser igual a cero. Así, si en un vector X todas sus componentes, todas sus coordenadas son cero, entonces X es el vector cero. Y ahí ya estaría comprobado. Entonces, en toda esta parte de aquí, lo que comprobamos es que X es la norma 1 del vector X es 0, si y solo si el X es igual a 0. Y está compuesto en dos partes, esta y esta. Entonces, hasta ahí sería la primera de las propiedades. Las otras, pues, la 2 es un poco más rápida. Entonces, en la propiedad 2 lo que tenemos que comprobar es que si tomamos un escalar y lo multiplicamos por el vector x, entonces nos va a quedar esto, el módulo del escalar multiplicado por la norma de x. Entonces, vamos a ver. Este es bastante rápido, aquí lo podemos hacer. Entonces, sea un alfa un escalar. Y X en CN como siempre. Entonces, la norma 1 de alfa por X, siguiendo lo que nosotros sabemos de multiplicación de un escalar por un vector, sería esto, ¿verdad? Y sería alfa por X1, alfa por X2, alfa por XN, que transpuesto porque tomamos X como vector columna y la norma 1. Ven que no hice nada más que expresar X como un vector columna, digo columna por esta transpuesta de aquí, y multiplicarlo por el escalar alfa, la multiplicación usual de escalar por vector. Y ahora a esto le voy a aplicar la norma 1, por lo que voy a tener alfa X1 módulo más alfa X2 módulo más y así sucesivamente hasta alfa por XN en módulo. Y pues de aquí, propiedades del módulo de números complejos nos hacen ver que esto es alfa módulo por módulo de X1 más módulo de alfa por módulo de X2 hasta módulo de alfa por módulo de XN. Aquí sacamos un factor común, módulo de alfa, y lo que nos queda es esto. Pero esto que está aquí no es nada más que la norma 1 del vector x multiplicado por el módulo de alfa. Y pues ahí está, ya está comprobada la segunda propiedad. Entonces, vamos a ver. Vamos a venir para acá para comprobar la tercera. La tercera es la de la desigualdad, triangular. Para que la recuerden, la escribo acá arriba de nuevo. Hay que comprobar esto.
pero vamos a hacerlo un poco parecido a lo que acabamos de hacer. Entonces, sean X y Y, vectores, CN. Entonces, la norma 1 de X más Y sería la norma 1 del siguiente vector. Hacemos la suma de vectores como la conocemos, entrada por entrada. X1 más Y1, X2 más Y2, y así hasta XN más YN. Transpuesta para preservar que sea vector columna. Norma 1. Entonces, si aplico la norma 1, ¿a qué es igual esto? Pues es la suma de los módulos de cada entrada. La primera entrada es X1 más Y1. Entonces lo pongo en módulo, más la segunda entrada, que es X2 más Y2, lo pongo en módulo, y así, hasta la última entrada, que es XN más YN, y lo pongo en módulo también. Y aquí vamos a utilizar la propiedad de desigualdad triangular, pero de los números complejos. Y ese es el detalle aquí, que aunque se llamen igual, esta es desigualdad triangular y la que vamos a utilizar a continuación es desigualdad triangular. La diferencia es dónde está definida esa desigualdad triangular. Esta de aquí, que es la que intentamos probar, es desigualdad triangular en CN. Aquí. Y la que vamos a utilizar aquí es desigualdad triangular en C, en los complejos. Entonces, esa desigualdad me dice que esto es menor o igual que el módulo de X1 más el módulo de Y1. Aquí, estos dos términos salen de esta primera, más módulo de X2 más módulo de Y2. Estos salen de aquí y así van a ir saliendo módulo de X3, módulo de Y3 y así sucesivamente hasta el último que sería módulo de XN más módulo de YN. Aquí, asociando convenientemente, agrupamos los X en un lado. Y los Y en el otro. Y pues esto es igual, el primer paréntesis en la norma 1 del vector X. Más y el segundo paréntesis es la norma 1 del vector y. Y pues ya con todo esto, por tanto, esta que hemos llamado norma 1 es una norma. Y por eso le hemos estado llamando norma 1. Porque en realidad sí era una norma. Entonces, el mismo procedimiento habría que hacer para la norma 2 y para la norma infinito. Voy a analizar qué tanto trabajo sería como para ver si coloco las dos o solo una de ellas en la tarea de la segunda parte. Pero igual, independientemente de que esté en la tarea o no, yo les recomiendo hacer las comprobaciones de las dos. Entonces, bien, para familiarizarnos un poco, a ver, este sería un ejercicio 2. Aquí lo que vamos a hacer es simplemente si X es este vector, 1, 1, menos 2, entonces vamos a calcular la norma 1 de este vector, la norma 2 y la norma infinita. Entonces, la norma 1 ya la estudiamos bastante con esta prueba que acabamos de hacer y pues sería la suma de los módulos de cada entrada. En este caso, en lugar de módulos, serían solamente valores absolutos. Valor absoluto de 1 más valor absoluto de 2 más valor absoluto de negativo 2. Hacemos este cálculo y vemos que nos da 4.
Entonces, bueno, eso sería la norma 1 de este vector. Y aquí la norma 2 sería la raíz cuadrada de, perdón, la raíz cuadrada de módulo de 1 al cuadrado, valor absoluto de 1 al cuadrado más valor absoluto de negativo 2 al cuadrado. Esto es, al final de cuentas, raíz de 6. Y la norma infinito sería el máximo de estos tres números. Valor absoluto de 1, valor absoluto de 1 y valor absoluto de negativo 2. Y esto es 2. Y pues ahí está. Y por eso les comentaba que no se tomaran tan literal las comparaciones. No es que cada norma tenga necesariamente que crear un valor más grande. De hecho, si se fijan, entre más grande va, aparentemente va siendo la norma, como que más pequeño se va haciendo el, perdón, entre más grande sea el número de la norma, el índice, como que más pequeño se va haciendo el valor de la norma como tal. Norma 1, 4, norma 2, raíz de 6, que es menor que 4, y la norma infinito es 2, que es menor que estas dos anteriores. Esto último lo acabo de analizar ligeramente. O sea, ya lo había pensado una vez, pero lo acabo de analizar ligeramente en esto. Pero no todo, todavía no he comprobado del todo que sea cierto que si la norma de un vector, en la norma P, por ejemplo, sea menor o igual que la norma Q, si P es menor o igual que Q, perdón, al revés, si P es mayor o igual que Q. Entonces no lo he analizado del todo, pero estoy casi seguro que sí. Recuerdo que hay una teorema o propiedad que se llama teorema de medias generalizado, que podría establecer algo como esto, pero justo ahora no lo recuerdo. Pero se los dejo por si también quieren investigarlo. Todo lo que pongo de investigación es porque es extra clase. Teorema de medias generalizadas. Entonces me parece que en ese teorema sí establecen una relación como esta, solo que no le ponen nombre de normas, sino que en términos de otras cositas. Pero sí. Me parece que algo así más o menos es. Sería de investigarlo. Ok. Entonces, bueno, para terminar por hoy, vamos a analizar unas cuantas propiedades más. Otras propiedades. Una es conocida como desigualdad de Hilbert. La cual establece que si P y Q son reales positivos, tal es que se cumpla esto, 1 sobre P más 1 sobre Q es igual a 1. Entonces, el valor absoluto o el módulo sería en el caso complejo de esto, el producto interno de X con Y, es menor o igual que la norma P del vector X por la norma Q del vector Y. Esto se conoce como desigualdad de Hilbert. Y pues, ¿qué les digo? Es simplemente fenomenal el hecho de tener un control del producto interno a partir de las normas de los vectores. Y pues esto tiene que ver, por ejemplo, si alguna vez ustedes
vieron la propiedad de que el producto punto de X con Y, si analizaron que esto era menor o igual que la longitud del vector X por la longitud del vector Y, pues entonces eso tiene que ver con esta desigualdad. De hecho, si lo recordamos, el producto punto era la magnitud de X por la magnitud de Y por el coseno del ángulo entre ellos, ¿verdad? Entonces, como este coseno está entre 0 y 1, este es menor o igual que esto. Entonces, tiene relación con esto de aquí, solo que esto es todavía más general, porque estos, como si alguna vez lo vieron, estos son normas 2 en realidad, las longitudes. Y pues, esto simplemente es un caso particular donde P es igual a 2 y Q es igual a 2, que de hecho eso tiene un nombre y ya lo vamos a enunciar. Pero esto es todavía más general todavía. Esto es aún más general. Entonces, bueno, el caso particular, cuando P es igual a 2 y Q es igual a 2, se conoce como desigualdad de Cauchy-Schwarz. Desigualdad de Cauchy-Schwarz. Y pues también se le suele conocer como Cauchy, Schwarz, y había otra persona más, de que se me fue el nombre, lo recordé por un instante y luego se me fue. Bunyakovsky, creo que es. Pero bueno, el caso es que lo usual es llamarlo Cauchy-Schwarz. Y pues el resultado es la propiedad o el teorema es el siguiente. Y es que si, bueno, es prácticamente lo mismo de lo anterior, solo que dando el valor de P igual a Q igual a 2. Exactamente esto, que el módulo de el producto interno de los vectores es menor o igual que la norma 2 de ambos vectores. Okay. Entonces, lo importante de esta desigualdad de Cauchy-Schwarz es que tiene aplicaciones en diversos estudios, no exactamente de esta forma, sino en esta forma alternativa. Y es que se puede escribir de esta forma. Suma desde J igual 1 de XJ conjugado por YJ menor o igual que, perdón, aquí no es, hoy lo que es raíz cuadrada, suma de J igual 1 hasta N de módulo de XJ al cuadrado J igual 1 hasta N de YJ al cuadrado. Entonces, esto suele ser útil, por ejemplo, al probar desigualdades numéricas. Si aquí lo mantenemos esto en el plano de los números reales, pues este conjugado es el único que cambiaría. Y pues seguiremos teniendo este resultado. Ya estos módulos podrían desaparecer perfectamente. Y pues tendríamos esta desigualdad de acá. Ok. Y bueno, tenemos estas propiedades. Y ya lo último que vamos a establecer es un resultado bastante importante que solo permitan. Para que quede bien, voy a llevarme esto para allá arriba. Para acá. Okay, por aquí.
más o menos. Entonces, lo último que vamos a establecer es una propiedad también que se conoce como equivalencia de normas. Entonces, la propiedad es la siguiente. Y luego voy a decir otra cosita. Entonces, la propiedad es que todas las normas definidas sobre CN son equivalentes. Esto significa que, dicho de grosso modo, solo para interpretación, eso significa que prácticamente todo lo que yo logre comprobar utilizando una norma en específico se va a cumplir para todas. Y es por eso que les decía anteriormente que a veces nosotros escogemos la norma con la que vamos a trabajar dependiendo del problema o del ejercicio. Entonces, eso es porque no todos los resultados, pero a grosso modo, lo que logremos comprobar con esa norma va a ser de cierta manera válido en todas las otras. Así que no importa si yo tomo una en específico, porque se va a cumplir para todos. Entonces, más adelante en el curso vamos a platicar sobre qué cosas son las que se van a cumplir realmente todas, pero esa es más o menos la noción. La forma matemática de escribirlo o la definición de normas equivalentes. En la siguiente. Entonces, dos normas vectoriales. Que vamos a llamar las norma mu y norma nu, que es como una V. Son equivalentes. Sí, existen constantes alfa y beta, tales que alfa de la norma mu de x es menor o igual que la norma nu de x, menor o igual que beta por la norma mu de x. Entonces, si se cumple esta relación, entonces las normas son equivalentes y si se cumple para todo x. O sea, nosotros decimos cuáles son las constantes y esto se tiene que cumplir sin importar quién sea el x. Entonces, en ese caso se dice que las normas son equivalentes y como al final de cuentas estamos trabajando con solo tres normas, pues resulta que esas tres normas son equivalentes por esta propiedad, todas son equivalentes, pero en términos de la definición tenemos lo siguiente. La norma 2 de x es menor o igual que la norma 1 de x, que es menor o igual que raíz de n, la norma 2 de x. Esto establece que la norma 1 y la norma 2 son equivalentes. Asimismo, la norma infinito es menor o igual que la norma 2, es menor o igual que raíz de n, la norma infinito. Y por último, la norma infinito es menor o igual que la norma 1. Perdón, aquí hice un pequeño error. Esta
este 2 y va afuera. Y aquí sería n. Y todo esto es para todo n, perdón, para todo x en Cn. Entonces, la primera establece que la norma 2 y la norma 1 son equivalentes. La segunda, que la norma 2 y la norma infinito son equivalentes. Y la tercera, que la norma 1 y la norma infinito son equivalentes. Entonces, nosotros tenemos que sí lo son. Y estas son las razones. Entonces, algunas de estas son bastante sencillas de ver. Otras requieren un poquito más de análisis, pero pueden intentar comprobar o intentar comprobar o intentar demostrar cada una de estas desigualdades. Pueden intentarlo. Entonces, ok. Listo, entonces creo que por hoy estamos bien. Quedaríamos hasta acá. No sé si hay alguna pregunta que tengan en todo lo que llevamos. Entonces creo que está todo claro. Entonces, listo. Los dejo libres por hoy. Quedamos pendientes únicamente con la primera parte de la tarea. Se la voy a estar subiendo hoy en la noche. Entonces, listo. Tengan feliz tarde. Nos vemos mañana. Feliz tarde, Libra. Gracias.